Gracias, mi Robert. Buenas, ¿cómo están? Los veo más gastados que la semana pasada, ¿por? Están muy gastados, están muy, muy, muy gastados. Ya, ¿y ahorita cuántas pantallas tienes en 100? Sí, sí, sí. En el baño, en la cocina. ¿Dónde más? La recámara. En el coche. Trae en el coche ahí en el tablón una de 47 pulgadas. Que, del navegador, dice. No sirve, no conecta el navegador, pero ahí la trae. Buenos días, damitas. Déjenme saludar especialmente a las damitas. Muy buenos días, damitas, damas, señoras y señoritas. Oigan, seguramente están preocupadas por tanta violencia contra ustedes en México. Violencia sexual, económica, violencia mediática, jurídica, laboral, violencia de género y hasta las matan. Pues México ha descubierto una revelación divina. Llegó tarde la revelación divina, vamos a volver a invocarla. México ha descubierto mediante una revelación divina a las culpables, a las responsables, a las criminales, a las que debemos la violencia contra las mujeres. ¿Quieren saber quiénes son las responsables? Sí. Las culpables son ustedes, mujeres. Ustedes son culpables de que las maten. ¿Quién dijo eso, Nacho? No lo digo yo. Te desconozco. No lo dice Cristian. No lo dijo el potro bajo el influjo de ninguna droga, bebida o monáis de uva. No. Lo dijo el excelentísimo cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez. No. Parte de la mujer puede haber por lo menos imprudencia, ¿no? Con cualquier que sale por ahí bien vestido, luego se comprometen, se enganchan, bueno. ¿Qué es eso de que las mujeres se vayan con quien quieran? ¿Dónde se ha visto eso que las mujeres escojan con quién irse, Cristian? ¿Qué derecho tienen ni que fueran hombres? Y no es misoginia la del excelentísimo normalizador de la violencia, Juan Sandoval Íñiguez. No, es la verdad. Así lo piensan muchas mujeres, así lo piensan muchos hombres, que son más importantes que las mujeres. Porque esto es México, y México, según el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, las mujeres no pueden subirse al coche de quien se les pegue la gana, Cristian. Están viendo que no podemos garantizarles que vivan seguras. Y todavía quieren vestirse como quieran, mujeres pecadoras, féminas amorfas, mamíferas. No sé si eso sea un insulto, Cristian, pero suena a pecado, mamífero. Afortunadamente, tenemos al cardenal Sandoval para abrirnos los ojos y darnos cuenta de lo que nadie se había dado cuenta. Gracias, Dios. Allá en Ciudad Juárez se hizo un experimento y se lo digo porque yo, como estuve ya 6 años, lo sé. Cuando las muertas de Juárez, que las natales enterraban, vistieron a un policía joven, bien parecido, lo vistieron de civil, le dieron un gran marqués y lo mandaron por las calles a conquistar muchachas. Y las invitaba, las subía al carro y las llevaba a la presidencia municipal. Cuando ya tenían allá cerca de 40 muchachas o más. Alguien no entendió el experimento, cardenal. Era para conocer el modus operandi de las mafias, no para evidenciar a las mujeres, cardenal. Vistieron a un hombre de policía y las enamoraron, dice. Y a mí se me hace que cuando lo entrevistaron, le pusieron algo al cáliz del cardenal. Alguien le puso cáliz a mi algo. ¿Qué cáliz le pusieron a mi vino? Esto no sabe a sangre de Cristo. A sangre de toro. Sabe entre otra cosa de Cristo y sangre de toro. Y después
Por eso las matan. Amén. Por eso las matan. En paz descansen. Si no nos importaron en vida ya muertas. Por cierto, cardenal, a los niños víctimas de la pederastia que ven a un hombre disfrazado de sacerdote surbido en un gran marqués, ¿a esos cómo les decimos, cardenal? ¿Niños imprudentes? ¿Mamíferos? Mis respetos al cardenal. Hay que ser muy valiente o estar muy... para decir semejantes barbaridades. Es que como pues era buen fin, se aventó esta barbaridad de 2x1 y no hubo quien lo callara. Bueno, en otras cosas, en asuntos que tienen que ver con seguridad nacional en México... En Nuevo León se desataron los ataques de la oruga peluche. ¿Es como el chupacabras? Es en serio. No es la peluca de Donald Trump. Es una oruga peluche. ¿Conocían ya las orugas peluche? Oh. Es en serio, no me veas con esa cara, Cristian. Es en serio. Tengo que estar serio para dar esta noticia. No estoy diciendo una tontería, es una noticia verdadera. En Nuevo León están bajo ataque de la oruga peluche. O como diría el clásico, la oruga nos está haciendo bullying. Es en serio, es un tema delicado. Protección Civil de Nuevo León alertó a la población ante la presencia de la oruga peluche en diferentes partes del estado. Son igual de peligrosas que las palabras del cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez. Esta tortuga, no es tortuga, es oruga. Esta oruga que muta a tortuga y que cuando la ves escuchas algo así como... Son varias, ¿no? Viene la hijita, la familia, el papá, ¿no? Sí. Y pasa lo mismo cuando ves al cardenal. Véanlo bien, yo nada más les voy a pedir que pongan atención en esta foto del cardenal. También tiene una oruga peluche arriba, ya viejita, una oruga, pues ya con sus años, ¿no? Miren nada más, ya blanquita, pero peligrosa la mamífera oruga, ¿no? Miguel Perales, subdirector operativo de Protección Civil de Nuevo León, indicó que este insecto puede ser encontrado en áreas donde hay arbolado como olmos, cítricos y hojas secas. Esto es un asunto que está llamando mucho la atención en Nuevo León. Incluso se ha visto muchas orugas peluche en algunas iglesias, terribles, en el caso de ser picados por una oruga peluche, que ojo, no es lo mismo que te ataque la oruga peluche a que te pique la oruga por... Tengan cuidado, no es lo mismo. Protección Civil recomendó guardar la calma para evitar agrandar el problema y consultar con un médico si ustedes fueron víctimas de una picadura de oruga peluche. Reportarlo inmediatamente al 911. Yo agregaría, no vayan a confundir, mujeres, a su marido con una oruga peluche. Ha pasado. Ha pasado, miren. Hay maridos que por error se pintan el pelo con el tinte de su esposa. Por error, se equivocaron, ¿no? Y ahí va la otra. ¡Muérete, maldita oruga peluche! Y aprovechan para golpear al marido, sin justificación. Ha pasado que los maridos se pintan con tinte de la esposa. Saludos, Cristian. No falta el cuate que se sube al taxi y ve el tablero del taxista y entra en pánico. ¿Es eso una oruga peluche? ¿Qué te pasa? Es mi tapete. No se confundan. Y usted, cardenal, antes de irme. De pisa y corre, bueno. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.